Samsung acaba de lanzar, o por lo menos de avisar, que lanzó esta aplicación, como se diga, Galaxy Exrange X. ¿Para qué sirve? Para retocar fotos. Vos mirás, che, pero tengo el Galaxy. Bueno, ahora tenés una opción más que trabaja con inteligencia artificial. Te voy a dejar el link de esta, del blog, a donde se explica todos los temas que puedes usar, restaurar fotos, ahí tenés fotos antiguas por fotos nuevas. Está el link para descarga. Por eso siempre te decimos, te lo dejo por acá, tené el Galaxy Account, ¿no?, activado, tenés esa cuenta, si puedes tener la Galaxy Store para bajar cosas, como este caso. Por lo que vi en la nota dice Z Fold 4 y la línea S23, por lo menos por ahora. Yo lo estoy probando, lo descargué, lo estoy descargando, mejor dicho, en un S20. En un S20 Fan Edition. Snapdragon 865, 6 GB de RAM, UFS 3.1 o 3. S23 Ultra, un Snapdragon 8 generación 2, 12 GB de RAM, UFS 4. Bueno, vas que las opciones son las mismas. Una cosa, estoy probando por un mes más o menos el A34. En ese teléfono no anda, te dice que no es compatible. Lo que me gustaría es que me dejes ahí, escribí, che, tengo tal modelo, me funciona, no me funciona, así vamos sabiendo, porque si solamente es para la línea Z y para la línea S, bueno, tengo el A tanto, A54, A70 y pico, dale, dejá ahí los comentarios y decime, che, tengo tal modelo, lo leemos y vemos, así tenemos un paneo de cuáles son los teléfonos, ¿eh? Te vas a la Galaxy Store y te va a aparecer esto. Galaxy X. Esto, insisto, con esto se hace mucho más rápido. Pero así lo ves como también, la interfaz, ¿ves? Esto, insisto, sirve por inteligencia. Prueba herramienta de inteligencia artificial, mejora sus imágenes con inteligencia artificial de vanguardia, eliminar desenfoques. Esto no tengo, habría que hacer pruebas, pero está bueno tenerlo, insisto, está bueno tenerlo. ¿Qué más? Ver colores en HDR, en su cerebro destaque en el HDR, bien ahí. Borrar sombras, ¿dónde están las sombras? Ah, claro, mirá, las sombras, está bueno. Y corregir muare. Elimina los patrones de muare. No sabía que se llamaba así. Bueno, todo esto, insisto, va a ser mucho más rápido si tenés un teléfono más polenta. Calculo que en el S21 Fan Edition lo mismo. Así que avisanos. Realizar. Acá le tenés que dar el permiso. ¿Ves? Acceso a todos los archivos. Si no le das permiso, no vas a poder. Ahí le damos permiso. Elegir una imagen. A ver, espera. No sé, no tengo, justo imagen mía yo no tengo, pero a ver, pará. ¿Dónde? ¿Qué es esto que tengo acá? No sé, es comida. Vamos a poner comida. Darle HDR. Ahí tenés las diferencias, ¿sabes? Y es rápido, che. Y lo estamos haciendo con un. Ahí lo tenemos, ahí tiramos al extremo. Vamos a poner cancelar, dar brillo. Lo tenés ahí. Vamos a tirar a los extremos para que se vea la diferencia. ¿Hay diferencia con la Galaxy, las herramientas de Galaxy? ¿Cómo se llama este? ¿De galería? Sí, mucho, mucho. E insisto, muy bien por un Snapdragon 865. No está mal. Vamos para atrás. Nitidez, acá es uno general, añadiendo magia, hace unos pases mágicos, Ahí está. E insisto, decime si vos lo estuviste probando o si te enterás ahora, decime, che, tal cosa, ¿hay diferencia? Sí. Ahí se ve más. Insisto, esto lo estoy haciendo con una comida que lo saqué así nada más, que esto y que el otro. Y acá tenés más, eliminar reflejo, si hubiese algún reflejo, lo tendríamos preferir mejorando la imagen.
si hubiera algún reflejo. ¿Qué más tenemos? Corregir distorsiones, pero se tienen que ir habilitando. No distorsión en esta imagen, o sea, no encontró en esta edad, tenés para restaurar, retratos, rostros, incrementar. Esto es lo que no he podido hacer. Fíjense que acá me lo está guardando con la resolución, no lo puedo cambiar. Pero bueno, a ver acá, si me deja, no vale. Acá hace como un recorte. Bueno, vamos a cancelar. Tiene muchas cosas parecidas a lo que es la parte de galería. Si usas la herramienta de galería, que está muy buena, porque usas las calcomanías, resaltar. Este es como un dato más, digamos. Principalmente en estos teléfonos. ¿Y a qué me refiero? En estos teléfonos, acordate que esta es una cámara de foto con que puedes hacer llamadas. Pero que tenés también, ahí ves, lo que yo te digo, galerías, dentro de galerías tenés un montón de opciones. Cualquiera, no sé, vamos a agarrar acá. Cierre editores de imagen. Bueno, qué mala onda. Qué mala onda. A ver, yo estuve probando acá con una restauración de una foto, pero bueno, vamos a ver si me deja. Bueno, vamos a cerrar todo. Se pudrió. Ahí está. Pero fíjate que acá también tenés un montón de opciones. No como esas. No con la potencia que tiene, porque labura con la inteligencia artificial. Acá son seteos que ya están marcados. Pero también tenés. Samsung, por eso siempre digo, tenés tu usuario para poder tener el Galaxy Store habilitado, porque hay muchas, muchas opciones que vienen a través de acá. Que si no lo tenés habilitado, no lo vas a tener. ¿Ves? Ahí me vienen cosas nuevas de la Samsung Galaxy, que si no, no me vendrían. O sea, no están. Ya lo hemos explicado en el video que te dejé ahí arriba. También tenés el sistema de fotos rack. Tenés un montón de opciones a nivel fotográfico. Por lo menos Samsung en ese sentido, la verdad, cumple demasiado. Además con el tema de las actualizaciones también. Pero el apartado fotográfico le da una importancia muy, muy buena. Y esta aplicación está buena. Insisto, no es para todos los teléfonos. Y me gustaría que me dejen en los comentarios si la probaste bajar. Yo te voy a dejar el link para que la descargues. O vas, copias el nombre del título ese y ya está. Lo copias tan solo y lo descargas. Acordate, tienes que tener el Galaxy Store para poder bajarlo. Así que bueno, avísame. Decime si lo probaste, si te funcionó, si notas algún cambio. Yo esto hace muy poquito que lo estoy usando. Voy a empezar a usar porque la verdad yo uso mucho para hacer miniaturas y todo eso. Son inmundas mis cosas, pero es por mi talento nulo. Así que bueno. Si te gustó, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, compartilo en tus redes sociales. Tenemos dos grupos de Telegram. Uno de difusión y otro de chat. Pasá por cualquiera de ellos, dejanos ahí. Che, la bajé, me sirvió, buenísima, excelente. Es una reverenda basura, no sirve para nada. Sigo siendo horrible. Bueno, eso es una cosa que nací con eso y voy a tomar. A las próximas reencarnaciones tal vez pueda ser. Así que nada, además nos ayuda un montón que siga viendo videos. Si te gusta, hay un montón de tutoriales, de estos dos teléfonos tenés una lista completísima de videos. Así que bueno, pasá, quédate un rato en el canal y no sé si disfrutá, pero pasá y hacernos un favor. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance.